Listo, chicos, ya en lo que van pasando las siguientes partidas, vamos a dar unos cuantos saludos acá a los que estén acá en el stream conectados. Vamos a ver acá José Moncada, mi compañero que está por acá. Vamos a ver acá a Dielom 16, un saludo para ustedes. No se olviden compartir el stream, darle un like a la fanpage, a la de Lancerter Terrier, que nos está brindando sus instalaciones. También a mi fanpage que está acá más abajo, una imagen que dice Facebook, le dan clic y la va a llegar a mi fanpage rápidamente. Así que se los agradecería bastante si me regalaran un like acá en el torneo de Dota 2 de la UPT. Claro, obviamente un like también a la página de la UPT de los chicos ya en esta primera edición de Dota 2. Vemos a Ronaldo, soy Anala, y un saludo para él, a Chaz700, un saludo también para ti, a Zach Malote, ¿quién más tenemos por acá? A Gino, a ver, a Emilia00, también a Fónica, a todos los chicos que están acá conectados al stream el día de hoy. No se olviden compartir el stream ahí con todos sus amigos, ponerlo en algunas comunidades que se vayan uniendo acá en la transmisión. Voy a tener Dota para todo el día, tenemos hasta las 5 de la tarde el día de hoy, así que no se muevan, pónganse cómodos y a esperar los siguientes juegos.
Listo, chicos, ya estamos volviendo acá a la siguiente partida de Dota. Como digo, otra vez voy a estar acompañándonos acá. Yo soy Yolo, Sergio. Acá en los comentarios vamos a ver al equipo de Free Gamers versus... Free Gamers versus Squad Feed. Ya estamos viendo el draft en pantalla. A ver si me da un momentito, quiero confirmar. Sí, está el draft en pantalla, perfecto. Tenemos el draft en pantalla, así que vamos a meternos de lleno a esta partida muy rápidamente. La parte de Bansy, Pix, baneado el Fales Boy, baneado el Timberson también. Van a terminar quitando también y denegando a este Darkseer, un poderoso personaje que puede controlar las líneas tempranas. Lo van a terminar denegando, también van a denegar este Shadow Demon, aunque me hubiera gustado una combinación de Shadow Demon con un Juggernaut, porque ya la anterior partida lo hemos visto y ha funcionado de la mejor manera, ¿no? Vamos a ver por nuestra parte una Nyx Assassin para el equipo de Squad Feed. Ok, una Nyx Assassin que imagino va a estar jugando en la parte de la offlane, y una vez conseguido ya este ultimate va a optar a rotar, va a optar por rotar en las líneas, buscar ganks temprano por ahí, puesto que es un personaje que va a estar prácticamente todo el juego desaparecido, invisible con este ultimate. Y ahora bien, va a haber un Oracle también por parte del equipo de Squad Feed.